ganas de decir un estilo. Marionetas. Marionetas, gracias. No sé dónde estás, pero a algún otro un poco más respetuoso levantó la mano y él lo gritó así como... Está muy bien, está. Venía con ganas de marionetas. Impulsivo, parece. Impulsivo. Está muy bien, bien. Gracias. ¿Dónde estás? Te quiero ver. Él. Vos, bien. Marionetas. Vamos a empezar con unas marionetas. Y un título. El cactus dorado. Pará, loco, pará. Y bueno, pará. Ahora se impuso. Ahora pasó exactamente ahora lo mismo. Está bien. Hubo jurisprudencia que se establezca. Sí, sí. Ahora se impuso esa moda. El gritarlo. El cactus dorado. Jódanse. Ya saben. Están mira, ellos estudiaron. Sí. Mira, aquel que no estudió le fue bien. Te das cuenta, ¿no? La próxima griten directo. Sí. Hoy cambiamos el sistema. Va de gritar, chicos, disculpen si ustedes vinieron antes. Estamos esperando. Bueno, y esto fue todo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Nos vemos la próxima. Gracias. Buenas noches. Chicos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Pasó algo grave? El Uber puede fallar. El Uber falla. No, no, el Uber falla. En este momento hay que blanquearlo para que él está, pero está medio perdido. ¿Están todos juntos? Te están dejando solo, negrito. Sabemos que vos fumaste flores y ellos paraguayo. Igual él tiene los tragos. Se puede ir solo, tranquilo, arriba, total. Ah, sí, era el sonido. Bien, entonces, el estilo. El estilo es marionetas y el título es... El cactus dorado. ¡Bien! 15 segundos de palmas y empezamos. Todo improvisado lo que van a ver. ¡Perfecto! ¡Te está quedando divino! ¡Vamos a colgarla en el Instagram! No sé, todavía le falta algo. Para mí le falta algo. ¡El proceso! No visualizo el arte. Tienes que vivir el proceso. ¡Vive el proceso! ¡Déjate llevar por el proceso! Pero es una palabra que no me gusta, proceso. Bueno, bueno, reemplázala. No, democracia. No sé sinónimos. Democracia. No sé sinónimos. Dios, bueno, vive el tránsito, vive el tránsito. El vive camino, tránsito. El camino. Entiendo lo que me quieres Perfecto. Decir, amigo, pero no me gusta. Hay algo que le falta. Espera. Algo le falta. Espera, guarda. Hola. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Quisiera hablar con Maricel. Maricel, ya va. ¿Por qué tengo tu teléfono? Porque si no me lo pinto con aerosol. Es increíble. Todo lo que es ser asistente de una grafitera número uno. ¿Hola? ¿Cómo estás con el mural, Maricel? Bien. El cliente lo quiere listo para antes del fin de semana, que es cuando él llega a la casa. Bien, falta poco. Sí, ya estoy casi terminándolo. Quédese tranquilo. Por favor, tienes que seguir las especificaciones del cliente. Dígale a su cliente que ponga una puerta, porque subir por esa escalera a su casa no es muy cómodo. Sí, y dígale que la cámara está demasiado segura, que no se la van a robar. Está más segura que las ventanas de su casa. ¿Por qué no vive en el cubículo de la cámara? Es un cliente. Y pone la cámara en el living. Tiene problemas de inseguridad. ¡Odio Zona Norte! ¡Odio Zona Norte! ¡Hagamos la mierda! ¡Hagamos un cactus dorado! ¡Bien! ¡Aguante la puna! ¡Me gusta tu idea! Antes ¿Listo? Del fin de semana, tiene que estar el tigre bien hecho. Va a estar todo listo. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Me has dado una idea excelente. Me encanta poner aquí un cactus dorado. Vamos a poner aquí una referencia al norte argentino. ¡Ven! ¡Acompáñame! ¡Acompáñame! ¡Miguel! 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 ¿Tienes pintura dorada? ¿Cómo no voy a tener pintura dorada? ¡Perfecto! ¡Soy Miguel! Estaba cerrando, por eso están las luces apagadas. Lo que no tiene Miguel, ¿quién le saca una foto de una pinturería? Son todo apagado. ¡Qué ordenado todo, Miguel! ¡Tienes todo! ¡Sí! ¡Me estaba yendo! ¡Me estaba yendo! ¿Qué color quieren? ¡Dorado! ¡Qué boludo! El más dorado de todos los dorados, Miguel. Tengo dorado rey, dorado... Maradona. Dorado Maradona. Dorado Versace. Y Dorado Versace. Bueno. Y tengo este que no se sabe si es plateado o dorado. Dorado Versace. Me quedó de hace unos años. Dorado Versace. Versace. Dorado Versace. Lo que no tiene Miguel no existe. Perfecto. Voy al depósito a buscarle el Dorado Versace. Apúrate, Miguel. Los quieren en aerosol, ¿verdad? Sí. Qué buen cliente. Qué bueno, Miguel. Tomamos la misma pepa. ¡Qué
suerte que Miguel todavía sí, estaba abierto. Vamos a hacerle mierda a ese mural. Me cago en los chetos de San Norte. Aquí está el pack de 11 aerosoles dorados. ¡Increíble! Te lo anoto. Porque Miguel te vende por mayor. Sí, anótelo, Miguel. Sí, gracias, ¿cuántos Miguel. Metros cuadrados debe tener ese mural? Estamos bien, no se preocupe. Estamos bien, Miguel. ¿Te puedo hacer la cuenta? Basta, no, estamos bien, ah, vamos. Perfecto, te lo anoto. Sí, sí. Qué copado es Miguel. Dios. Es linda la casa del cliente. Sí. A ver si tiene algo para tomar. Espera, espera un segundo. Tal vez el cactus dorado tiene que estar en el interior de la casa. ¡Qué buena idea! Vamos a pintarla aquí en esta cocina minimalista. ¿Y qué tal si la cocina es un cactus? Y... sí, por eso. Bueno, no es una cocina. ¿Qué es un living. ¿Qué mierda es? No entiendo los espacios de Zona Norte. No sé si tengo que comer o cagar. Espero que le guste. No está terminado. Está como cuando llamé por teléfono. Espere. No, está bien así. Ahí está. No entiendo qué mierda tiene que ver ese cactus aquí en mi dibujo con el tigre. Soy de Zona Norte, vivo en Nordelta, quería un tigre. Si usted es de Zona Norte, ¿qué más norteño que un cactus? No. Es un cactus salteño tucumano. Exacto, es un cactus autóctono, un autocactus. Sí. Miren, a mí no me interesa, quiero que esto lo borren, si no, no les pago ni un peso. ¿Cómo? Sí, no les pago ni un peso. Pero no han hecho lo que yo quería. Pero no le gusta, no entiende el arte. Ese cactus queda increíble ahí al lado del tigre, mírelo. La puta madre. Parece, se me escapa un poco de la pared, pero... ponte en la pared, pelotudo. ¡Qué cactus pelotudo! Parece que... ¡es la primera vez que hago cactus en mi vida! En la escuela de teatro, cuando vas, nadie te dice, ¡hace un cactus! ¡Mira! Siempre te dicen otro personaje. ¡Es mi primer cactus! Parece que el tigre se lo quiere comer. Miren qué hermoso dibujo. Piénselo. Sienta el arte. Mírelo. Que el arte penetre en sus ojos. El tigre es dorado por naturaleza y el cactus es dorado por artificio. Está bien. Me lo han vendido. ¡Yuhu! Entonces, el cactus dorado se ha vendido. Si te gustó este video, ¿sabes lo que tenés que hacer? ¡Suscribirte en el canal! ¡Es importante que te suscribas! Claro, porque si te suscribes en el canal, te van a llegar todas las notificaciones. Por mail vas a saber cuándo subimos un video nuevo y no vas a ver dos veces el mismo. ¡Y deja tu teléfono de WhatsApp que te mandamos! Porque además vas a enterarte de todas las simples nuevas que llegamos donde estamos también, los lugares nuevos que está. ¡Ay, la concha!